Este hombre dice ser que fue gremialista, fue secretario de Estado de la provincia, y en realidad hoy nos demuestra de que trabaja para los intereses personales de él, porque para la gente no trabaja. Hoy tenemos 90 cargos vacantes dentro de la repartición. Nos quieren achicar la empresa, nos están achicando nuestra fuente de trabajo. No tenemos obras por administración, entonces no podemos permitir. Nosotros sabíamos la complicación de la provincia, por eso fuimos al diálogo, fuimos pacifistas, esperemos, dialoguemos con la gente, hablemos, llevemos distintas propuestas, planillas, hemos hablado con el ministro de Economía. A todo lo que nos dice el presidente de Vialidad, él se lava las manos. ¿A quién le echa la culpa de todo esto? Al ministro de Economía. Entonces, bueno, estamos haciendo manifestaciones, corte de ruta, para hablar con el ministro de Economía, que nos diga si realmente es así. Los chicos son autoconvocados. En ningún momento vinieron al sindicato a pedir nuestro apoyo, por empezar. También lo que tiene que saber la gente es de que ese grupo de gente autoconvocada era gente que dejó la vocalía, el vocal gremial, que lo sacamos nosotros porque no nos representaba, porque no era la manera con la que queríamos trabajar nosotros. Entonces le pedimos la renuncia. Tardó muchísimo tiempo hasta que por fin conseguimos sacarlo y poner el vocal que nos represente. Yo le demostré a todos los compañeros de trabajo de que estoy trabajando para todos mis compañeros. Yo tengo dos compañeros que están trabajando conmigo. Uno es el contador Marcelo López, que es el paritario nuestro y estaba en la lista de él. El vocal que tenemos nosotros hoy, Serafín Segura, estaba en la lista de él. Yo cuando gané le dije a todos mis compañeros, muchachos, acá no es una pelea ni una guerra. Traigan las mejores ideas, el sindicato está con la puerta abierta, vengan y dialoguemos, veamos cuáles son las propuestas, los proyectos, qué queremos hacer, saquemos la mejor conclusión entre todos y vamos para adelante. La mayoría de la gente lo supo entender, este muchacho lamentablemente no lo quiso entender. Él aparentemente tenía algo gestionado, un listado de un grupo de compañeros para hacer entrar, que era la prioridad. Acá no tenemos prioridades. Acá, el día que haya ingresos, si nos tienen en cuenta, llamaremos a los compañeros y vamos a decir, muchachos, hay tanto ingreso, ¿cómo hacemos y a quién deberíamos? Pero lo vamos a hacer con el consenso de toda la gente. Esta gente que está justamente en gobierno indicó que los ingresos se estaban realizando en distintas reparticiones con familiares, de alguna manera, conocidos de todo este sindicato. ¿Qué nos puede decir al respecto? No, es mentira. Es todo mentira. A mí me critican porque yo tengo un hijo hace 3 años que entró como monotributista, que es uno de los 70, no es que entró mi hijo. Son 70 compañeros, incluso tiene hijo de compañera de trabajo, que nunca habló de la compañera de trabajo, que también entró el hijo, pero a mí me criticó. ¿Por qué? Porque yo estoy en el sindicato. Yo tuve la posibilidad de poner a mis dos hijos en vialidad. Agarré una carpetita, uno de los expedientes, lo tiré arriba de un escritorio y dije, yo quiero que entre uno, denle la posibilidad a otro compañero más. Eso es lo que yo hice. Hay gente que lo entiende, hay gente que no. Tenemos compañeros que han metido 3 o 4 dentro de la repartición de la misma familia y de esa gente no se habla. Yo hoy estoy para defender a todos mis compañeros, es mi pensamiento, y todas las medidas que tomamos dentro de este sindicato está consensuada con toda la gente, eso sin duda.